mi gente bonita, hermosa, preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de lo mejor, gente linda. Aquí estoy con Gaelito. Hola, dígales. Miren, aquí está el mero Gaelito. Saludito, dígales. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Salúdenme la gente. Hola, dígales. Hola, dígales. Bueno, gente linda, contarles que hoy les traemos un nuevo video. Un nuevo video, gente linda, les traemos para hoy, para el canal, gente linda. Ya sabrán de qué se trata este video. Venga para acá. Venga para acá, nene. Venga, 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 venga. Venga. Ya van a saber de qué se trata este video. Bueno, mi gente linda, aquí estamos. Ahí está Gaelito, ahí está Elcita. ¿Qué es lo que andamos buscando, Elcita? Hola, hola, ¿cómo están? Ya por poco y no los saludo. Ajá. Espero que usted se encuentre muy bien este día. Pues la verdad es que andamos en busca de unos limones. Andamos buscando aquí limones, mire, gente linda. Pero el norte ya mero no nos ha dejado casi limones, va. Por poco en tal palo. Se llevaba, ¿verdad? Sí. Es que okay. Sí estuvo fuerte los nortes. Hemos tenido un norte, pero súper fuerte. Que la verdad que uno, pero ni salía de adentro, porque salía uno a enfrentarse a nubes de polvo y de todo, porque la verdad. Mira, Gaelito. Súper fuerte. Cabal. Gaelito, ¿cuántos hallaste? Un limón hallado nomás, Gaelito. Bueno, vamos a ver, gente linda. Si sí, buscamos unos dos limoncitos, yo creo que tal vez nos hallamos. Y esos así como están, esos ahí no sirven. ¿Crees que no tiene? Este. No tiene. Allá va el pan, Elcita. Va al panadero, pero hoy no tenemos pan. Ahora no vamos a comer pan. Ya me van a poner a dieta. Sí. Vamos a poner a dieta. Ahí está uno, eh. Yo voy a cansar mejor, esas espinas duelen. Yo les tengo miedo con las espinas del limón. Bueno. Se ve grande. Miren, ahí está Gaelito. ¿Ya cortaste el limón? Ah, limón. Mire, gente, que tenía ese palito también. Ahí me lo voló al norte. Ya me arruinó. Vamos a ver. Y cortamos los limones. Bueno, mi gente linda, para esto es que andábamos buscando los limones allá. Y entonces yo le digo a la Elcita, busca el perdido, porque no se hallan limones. Bueno, gente linda, sinceramente no hallábamos limones, pero sí hallamos unos dos, miren. Porque, bueno, definitivamente el norte nos ha dejado sin limones ahorita. Nos ha dejado sin limones, miren, y ahorita estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer, limón? Tenemos, para eso lo que vamos a hacer, tenemos unos pepinos, miren, ya los pelamos, miren. Ahí están los pepinos, grandes pepinos, miren. Pepinos. Vamos a hacer unos pepinos con chamoy. Chamoy, vamos a hacer este. Vamos a hacer unos pepinos con taqueritos, limón y chile. Así que linda gente, aquí estamos, miren, ahí está Elcita ya. Está haciendo inventos. Sí, miren, y eso le saca, Elcita. Le vamos a sacar, sí. Se le saca la comidita de adentro. Y aquí adentro le vamos a poner lo que es el taquerito. Y también me compré una ranchita de unas que pican bastante. Eso le vamos a poner. Hay personas que los hacen diferentes porque les ponen más cositas, más ingredientes. Pero nosotros este día así los vamos a preparar con limón, chilito. Y aquí les vamos a poner los taqueritos. Aquí adentro les vamos a hacer este hueco para ponerle acá paraditos los taqueritos. Miren, ah, miren. Yo sinceramente nunca había hecho eso. Sí, miren, ya quedan con el hueco y los ponemos ahí paraditos. Miren, les quitamos la carnita de adentro. También tiernitos estos pepinos. Yo pensé que no me iban a salir tiernos porque se veían bien grandes. Bien grandes, se miran, va. Estaban bien grandes y algo dudando yo los compré, pero no. Están bien tiernitos porque no tienen ni semillas. Están bien tiernitos. Miren, ahí va quedando. Vamos con el tercero. Miren, pues, no es mentira. Están súper tiernitos. Miren, ahí se ve. De veras, también tiernitos, va. No tienen semillas. Ajá. Súper tiernitos. Miren, gente, cómo está quedando esta cuestión.
¡Ahí está! ¡Gaelito! Se comió uno. Gael, no. Ay, dáselo, dáselo que lo coma. Dáselo que lo coma. Chigrín, chigrín. Ya estamos casi terminando, miren, de sacarles la comidita a los pepinos. Para ponerles los demás que le vamos a poner acá. Así es. Muy bien, aquí está. Qué linda, miren, ya están ahí por ahí los pepinos, digamos, ya preparados. Por ahí tiene, ¿qué tenés? ¿Taqueritos? Tenemos unos taqueritos. Y también tenemos, miren, tenemos los taqueritos. Acá están. Y tenemos una ranchita de estas también. Miren, fíjate que esto le vamos a poner acá los pepinitos. Primeramente vamos a ponerles un poquito de chilito arriba. Ahí estamos, gente linda, miren. Así es de que vean, así nos están quedando los pepinitos, miren, les vamos a poner acá los taqueritos. Acá adentro para que agarren saborcito. Así es de que nos van a quedar súper buenos estos pepinitos. Miren, con taqueritos. Vamos con otro. Nos vamos a chupar los deditos con estos ricos pepinitos. Miren, se ven deliciosos. De veras que fíjense que con el olorcito que me llega, porque huele el chilito que le hemos puesto ahí, así es de que huele bien rico, ya dan ganas de comerlo. Y ahora cuando le echemos el limoncito por ahí, ya van a ver ustedes cómo nos van a quedar estos pepinos. Bueno, mi gente linda, miren, así es como han quedado los taqueritos, miren. Miren, gente linda, rico, pepinitos, taqueritos. Y acá también les hace falta algo, gente linda. Todavía les falta algo. Les vamos a echar Les echamos más cositas. Miren que estos van a quedar deliciosos, estos pepinitos, más con esa ranchita. Van a ver resultados después, pero vamos a disfrutarlos. Ya tenemos los limoncitos, miren que le vamos a poner. Eso, parta mi limón ahí. Voy a partir un limoncito. Vamos a echar de este chile, tenemos de este. Salita y la sal. Y tenemos Jalisco. La por salita. Ahí está la jalita. Aquí está. Por ahí está la salita. Tenemos la sal, vamos a echar primero sal para que. Mire, gente, cómo se ve eso de rico. Con eso. Vale, le vamos a echar este chile, ¿verdad? El chile y después le vamos a echar el limón para que se vea delicioso, para que el chilito baje para abajo. Estas son las consecuencias del día de mañana, gente linda. Sí, ya les decía que van a haber resultados de comer esto. Pero se ve delicioso. Riquísimo.
Ay, sí. ¡Más chile! Le echamos más chile. Ah, vaya, hoy sí. Hoy vamos con, miren. Con los limones. Estos limones tienen bastante agüita, miren. Mire, gente. Dame. Mire, gente. ¿Mm? Oh, miren. Delicioso. Ahí nos dicen si se les antoja, discúlpenos, pero yo sé que les van a antojar esos pepinitos. Es que sí, que el olor que se llega, deliciosísimo. Qué rico. Rico, sabroso y delicioso, gente. Ay, linda. Sí. Y miren, gente linda, también tenemos de este chilito. Vamos a echarle un poquito también. Este pica más duro. Va a quedar súper picante. ¿Crees que va a quedar picante? Creo que sí. Como dice aquel, hasta la saliva. Yo creo que sí, pero también se me hace agua la saliva. Dale pues. Dale pues, pruébelo. Miren, gente, cómo quedaron. Miren cómo quedaron bien ricos. Aquí nos faltaron ingredientes, pero créanme que con esto. Sí, gente linda, fíjense que yo, la verdad, me había conseguido por ahí un bote de chamoy, pero no lo encontré. Yo creo que estos hipotes ya lo comieron. Como a ellos les encanta, ustedes saben que eso les encanta a los niños. Así es de que quiero decirles que el bote solo nos apareció por ahí, pero bien. Lo han disfrutado ellos también. Vamos a ver. Pica. Ah. Parto de limón. Está rico. Está pero bien rico. Está bien riquísimo. Pruébelo. Vamos a probarlo. Que sin duda alguna sé que están deliciosos. Ahí me miran algo colorado, ¿no? Pica. Está picante. De veras. Yo creo que cuando vayas al baño van a ver las consecuencias. Ay, sí. Por eso te decía que iban a haber consecuencias de comer esto, porque yo sé que sí. Está rico, hasta aquí te ha gustado. Créanme, gente, que en verdad se antojan. Sí, están ricos. Ay, me voy a preparar otro. Echamos más limón. Está rico, gente. Están deliciosos. ¿Sí? Poquitos. Estos son antojitos, gente. Muy bueno. Tan bueno. Créanme, loco. Están cercanos.
están súper buenos, riquísimos. Tiene que preparárselos, si no es que ya se los preparó antes que nosotros. Buenísimo. Así que, mi linda gente, esto está enchiladizo. Yo sigo con mi amigo. Créanlo, que está delicioso. Claro, están buenos. Están algo enchiladizos ahí. Pica. Ah, aquí voy con mi tercero. Pica, pero están deliciosos. Sí, gente linda, ustedes lo pueden crear ahí en su casita. Usted que llegue estresado y que no haya ni qué, con qué este, saciar su paladar. No, me quitan estas cositas, miren. Se pueden preparar con lo que uno quiera. Lo puede preparar a su gusto y a su manera, gente linda. ¿Qué nosotros le llamamos pepinos locos? ¿Cómo le llamamos? Pepinos locos, más locos. Más locos que los que lo están comiendo. Pero no, en un rato que uno tenga una necesidad de comerse algo, se pueden preparar estas delicias. Y como les digo, usted se lo puede preparar con lo que usted quiera. Hay personas que les ponen maní, de ese con cáscara, les ponen tosteca y les pueden poner de mucha variedad, ¿verdad? De golosinas ahí, hasta con gomitas. He visto yo que hay personas que preparan. Así es de que usted puede prepararlo como usted quiera, a su gusto, al antojo. Porque quedan súper buenos, deliciosos. Nosotros aquí lo hemos hecho con taquito. Miren. Ah, tosteca. Ranchitas de esas que pican. Ajá. Y viéranse que Jonathan fue a buscar este mango allá abajo. Pero no hay mango, gente linda. Ahorita no hay mango, empieza a salir mango. En algunas partes ya se encuentran manguitos pequeños, pero aquí en estos lugares no hay todavía. Pero Jonathan se dio este, la misión de ir a buscar mango, pero dije que fracasó. Hoy fracasó porque no encontró. ¿Qué pasó, mi amor? Va. Vaya. Están buenísimos. Están buenísimos, gente linda. Así que ahí está la receta para que usted la pueda crear en su casita. A mí ya me arden los labios. Ahí me miran colorado, yo creo que como que me he maquillado, me miro. Igual que vos. Ay, siempre tan rico. Aquí me arde ya. Enchilados vamos a terminar. Enchiladizos. Pero están buenos. Pero rico. Buenísimo. Riquísimo. Ay, perdónenos, gente linda, que solo les damos dando caritas, gente linda. Pero yo sé que ustedes pueden hacerlo ahí, esto lado no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Sino que solo es de tener ahí el pepinito, la cosita que usted le quiere echar y prepararlo. Bueno, gente linda, ya el cita en chile. En chile, demasiado. Yo creo que van a borrar. Me enchilé, pica mucho, pero está, rico. Está picante. Porque tenemos esta variedad de chile. Tenemos chile Jalisco, que es muy buenísimo. Sí, ese chile es bueno. Buenísimo este chile, le da un buen sabor. Y tenemos también estos chiles así, ¿ven? Artesanal. Ese pica bastante también. Dice su espuela de gallo, dice. Salsa picante. De gallo. Así que ya nos cantó el gallo, gente linda. Bueno.
Bueno, determinadamente, hoy no nos ha cantado hoy el gallo. No ha cantado el gallo, de verdad. Siempre nos ha... ¡Ay! ¡Cantó el gallo! Nos escuchó hablar. Nos escuchó hablar que no habíamos cantado el gallo. Y cantó el gallo, miren. Así es, mi gente linda. Gracias por el apoyo, gracias a todos, gente linda, porque siempre están ahí apoyándonos. Ya nos miramos coloraditos con la alcita, pero esto bien está colorada, rico. Mira. Bien colorado, gente linda. Así que, linda gente, les vamos a ir dejando hasta acá este video de hoy. Esperando que a usted le guste. No olviden suscribirse. ¿Te vas a comer o no te vas a comer? No. ¿Ah? No. Ya no. ¿Segura? Sí. ¿Por qué? Ya me... Hasta aquí me arde, miren. No te creo, hay que comerlo. Alrededor de los labios ya me me he enchilado, hoy sí me he enchilado. Hoy sí. Es enchilado ese. Sí. Así que, linda gente, nos vamos a ver en un próximo video. Que el Señor los bendiga, adiós, los guarde y los cuida a todos ustedes. Bendiciones a todos. Gracias por vernos, gracias por estar ahí pendiente de nuestros videitos. Aquí está Gabrielito. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos a ver en un próximo video. Video, gente.